división. Más temprano relató Fernando Martínez Café, la gran victoria de Liverpool. Le ganó River por 3-1, la pelota viene por arriba, la tiene Café. Café tocando hacia atrás para Mele, lo van a presionar. Va saliendo el arquero con Olivera, la deja pasar la pelota para Camargo. Camargo tira, rebota en Pisiquilo, le va a quedar a Rodríguez, atención, pisa al área, nace un grito de gol, va Rodríguez, tiró. Torque de Montevideo City, Torque, Rodríguez, Lucas, ¿dónde te habías metido? Arrancó por la derecha, robó la pelota en una mala salida, indecisión entre Olivera y Camargo, robó la pelota Rodríguez por la derecha en tres cuartos de cancha, se fue como una bala, era una flecha, pisó el área, todos esperaban el pase al medio, pero cuando le salió a achicar Mele, tiro de zurda, la pelota cruzada abajo contra el palo derecho, pasa a ganar Torque a los 20 minutos del primer tiempo del Francini. Torque le gana plaza por Brasil a Lucas Rodríguez. Decíamos minutos atrás que era un poquito más Torque en un partido entretenido, de buen juego. Este Lucas Rodríguez es un endiablado. Qué error el de Café, Café. El brasileño le entregó mal la pelota a Mele, apurado el fondo de plaza, cuando tenía otras posibilidades, la perdió Camargo, y en esa jugada apareció Lucas Rodríguez notablemente para definir al otro palo del arquero Mele que salía a tapar. Gana el equipo de Torque, lindo comienzo de partido, un golazo. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Para crecer. Bueno, hay tiro libre que va a tomar tiro de esquina. El equipo de Torque contra la esquina de los vestuarios en el arco de Rudy Leipzig. Está ganando Torque por 1-0 desde el primer tiempo. Lo hicieron cortito, van tocando todo hacia atrás. Viene la pelota para que la pare el zaguero. Álvarez metió centro. ¡Qué bien! Segundo palo. Viene al medio. ¡Está! ¡El arquero rebote! ¡Gol! La pelota fue el segundo palo, saltaron, la metieron al medio, créanme que entraron como trompada, fueron el malón a buscar la pelota, dio rebote el arquero Mele y Guerrero, señores, gana una batalla en el área menor, Guerrero el número 9, Sebastián, le empujó al fondo del arco, saca diferencias en el Francini. Gana Torque, Torque 2, plaza 0. Apareció Sebastián Guerrero en los 8 minutos del segundo tiempo. Hace un instante se lo había perdido López para el equipo de plaza. Lo que pudo ser el empate en un partido que le dije que era más que agradable, que por momento no se llegó frente a los arcos o estaban lejos los arqueros. Preciso, fluido, agradable, pasó rápido el tiempo. Bueno, ahora a ese tiro de López que pudo ser el empate, la respuesta de Torque. Una aparición rápida en ofensiva, buenos toques cortos y Guerrero frente a Mele. Batido el arquero por la defensa que no pudo contrarrestar. Y el segundo gol para que gane Torque. En un partido más que agradable, Torque va en busca de liquidar. Plaza querrá reaccionar. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con Liga 12 para crecer. Bueno, deja a los 2-9 arriba, se la juega toda Spinelli, está perdiendo por 1-0. Acá hay lateral por el costado izquierdo que tiene que tomar plaza, por 2-0, perdón. Gana Torque 2-0, lateral por el costado izquierdo que va a hacer plaza. La pelota viene en el ataque de Dible, en la primera que toca. Quiere arrancar el número 11, la va perdiendo, insisto, otra vez recupera plaza de medio para Callero. ¡Golazo! ¡Plaza, golazo! De Callero, señores, se animó a pegar. El número 3 tomó rebote. Peleó la pelota Dible. Perdió la pelota allí. También la peleó Nicolás Olivera. Tocaron el medio para Callero de 35 metros. Le pegó abajo. La pelota entró, al decir de los brasileños, como una bola cerca. Contra el palo derecho, pegadita la ratonera. Descuenta plaza, gana Torque, pero ahora 2-1, apareció Callero. Qué lindo partido que vinimos a ver y se está contando justamente. Qué disparo de Gallero.
después que robara allí en la mitad de la cancha el equipo de Plaza. ¿Cuánto le costó robar en la mitad de la cancha al rival? La perdió el equipo vencedor hasta ahora. Y entonces apareció Cañeros para desparramar un rápido disparo ajo contra el palo derecho de Brusciaga, que para mí estuvo un poquito también lento de reflejo para contener. Se pone a tiro Plaza en el momento en que el técnico Espinel se jugaba por hombres de punta, por hombres de ofensiva, de habilidad, como Dibri, como Sur, va en busca de todo y falta mucho todavía. Habitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer. 36. Creo que era inevitable el choque del Joya Rodríguez con Bicicleta, no hubo intención, viene la pelota para Sur, se la lleva a Sur, quiere escapar, escapó Sombrerito, que jugada, tiró. ¡Gol! 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 De Plaza Sur. Sur, Leandro Sur, una jugada espectacular, maravillosa por el costado izquierdo, arrancó, enganchó, lo dejó por el camino el Madrid Mendy cuando le salió a cerrar, enganchó de vuelta en la izquierda, mientras se revisa la jugada por el VAR. Sur siguió haciendo enganche por el costado izquierdo, dejó otro hombre por el camino cuando le salió otro zaguero, también lo desparramó, tiro cruzado, la pelota le dio un beso al caño izquierdo, pegó en el palo izquierdo y se metió en el arco del Río de la Plata a los 47 minutos del segundo tiempo. Le empata Plaza Colonia, un gol espectacular en la noche del Francini. Plaza Colonia 2, Montevideo City Torque 2, lo ganaba el Ciudadano 2-0, se confirma el gol, están 2-2. Sur para gol y después, qué jugada, que lo parió, qué jugada se mandó por la izquierda, por favor, qué jugada se mandó para meter la pelota en el segundo palo, qué notable jugada, realmente fue así, la rebó en el anticipo, la llevó, la sacó de un lugar dificilísimo en la marca que tenía, se metió hacia el área desde el sector izquierdo sesgado y la colocó al segundo palo, cuando tenía pase al medio, Sur que vino muy bien en uno de los cambios que le pedíamos a Espinel, a Sur, a Dible, Sur entró notablemente, qué golazo para darle el empate a Plaza, el equipo que jugó para esto, el otro jugó para cuidar la ventaja, no pudo, todavía no termina esto. Un partido bárbaro que hemos visto esta noche en el Francini, a la altura de estos dos equipos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer.